señores, ¿cómo estamos, familia? Señores, me encuentro en el Instituto Nacional de Santa Ana, INSA. Para mí es un orgullo estar aquí. Miren, como lo prometido es deuda, este video fue y está enfocado mucho al área de sistemas eléctricos. O sea, en mi tiempo, hace 20 años, se llamaba electrotecnia. Yo salí de aquí y pues como muchos conocen mi historia, soy técnico en ingeniería eléctrica, técnico en aviación, señores, y ahora soy youtuber, señores. Así que puede dejar sus donaciones ahí también. Así que miren, señores, venimos con ellos porque ahora venimos con los muchachos a mostrarles la tecnología dron, cómo ellos pueden ocuparla para los sistemas eléctricos. Así que acompáñenos, no ando solo. Miren, hoy anda Mario por ahí con nosotros también. Y ya estamos todos preparando aquí. Quédense con nosotros en este video en Camilo y José Delgado en YouTube. ¡Qué lindo! Bueno, señores, miren, me encuentro ya aquí con los alumnos del Instituto Nacional de Santa Ana, INSA. Y pues ellos están en especialidad de sistemas eléctricos, ¿verdad? Así se llama. Sí, así. ¿Qué año están ahorita ustedes? Tercer año. Ok. Lo que venimos a mostrarles a ellos es en qué les puede servir el niño. O sea, ustedes ya lo conocen, es el Fénix, es el dron. Para los que no sabían, este es de la marca DJI y es el Air 2S. Entonces, este aparatito que ustedes ven aquí parece juguete, pero no es juguete. Este aparatito puede ayudar a salvar vidas, lo ocupan tanto gobierno, lo ocupan sistemas de rescate y también lo ocupan personas que trabajan en la industria eléctrica. Ahora, yo les quisiera hacer una pregunta. Bueno, mi nombre es Josué Delgado, para los que no me conocen, soy de un canal de YouTube. Pero les quisiera hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Saben más o menos en qué se puede ocupar este dron en la industria eléctrica? ¿Alguien que me pueda responder? Dale. Veo bien. Para realizar un plano real de una instalación, ¿verdad? Correcto, se puede ocupar para planimetría, calcular las distancias de los postes, los vanos de cuánto a cuánto, pero ahora lo podemos ver en una forma diferente. Se puede ocupar para revisión de líneas. Como ustedes van a ir aprendiendo, bueno, estamos a mayo ahorita, en lo que vamos a ir, poco a poco van a ir aprendiendo lo de las distancias mínimas de seguridad. En primarios, secundarios, cuánto se debe acercar y cuánto no. Entonces ustedes saben de que para un 13.000 hay una distancia, para un 23 hay otra distancia. Entonces, y se trabaja con diferentes equipos. Ahora, este equipo nos va a ayudar mucho a que nuestro trabajo sea simplificado. ¿Por qué? Si hay una línea rota, ahora acércate un poquito para acá, Mario. Pónganse de pie ustedes dos. Ellos dos hoy nos van a hacer una demostración del trabajo que se hace en líneas. Ellos dos son estudiantes de tercer año y pues este es el equipo que se ocupa para poder subir a los postes, arnés de vida. Conste que antes no se ocupaba tanto equipo. Hoy se le da mucho énfasis a la seguridad. Recuerden que la seguridad es primero y eso es condición de vida. O sea, no dentro de lo que ustedes, y ustedes tienen, pueden tomar haciendo, dentro de lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, es de que en el trabajo que van a hacer como electricistas, todo lleva un procedimiento. Y un paso no se lo pueden saltar. Un paso les puede costar la vida. O la frase que puede decir, siempre lo he hecho así, o nunca me pasó nada. Entonces eso ténganlo muy en cuenta, porque hay muchas personas que ustedes, así como ustedes, salen al exterior y pueden entrar a trabajar a algún lugar y de repente les va a decir a alguien, ah, no, hacerlo así. No, todo lleva un procedimiento como hacerlo y eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Si no lo pueden hacer o alguien, no lo hagan. Si saben el procedimiento cómo hacerlo, háganlo. Entonces vamos a ocupar este muñequito que está aquí para poder llevarles y poder mostrar
y hacer una revisión de líneas, calculando las distancias, calculando un montón de cosas, y van a ver cómo se simplifica el trabajo y ya no se puede, ya no hay necesidad de que ellos suban a revisar, sino que una vez identificado el problema, ustedes pueden ir solo a reparar, ¿me entiendes? Pero ya tenemos un equipo que lo podemos. Este equipo cuenta de el dron y el control. Y el control, que es esto, con su monitor. Y es así como vamos a poder hacer. Este equipo, específicamente este equipo, tiene un alcance de 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de regreso. O sea, esto puede viajar 10 kilómetros con una batería. 5 de ida y 5 de venida, en condiciones ideales. Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta al momento de que ustedes van a poder manipular el dron. Así que lo voy a dejar para que se acerquen, lo vean, y lo vamos a configurar juntos y vamos a pasar luego a la práctica, ¿les parece? Ok, señores, continuamos con más. Quédense con nosotros, estamos en el Instituto Nacional de Santa Ana, INSA, como profes hoy, mostrando la tecnología dron a los muchachos de tercer año. Pásela bonito, seguimos con más. Bueno, señores, en estos momentos ella va a encender el dron, va a encender primeramente el control. Vamos, ahí lo enciende, téngalo presionado para poderlo encender. Ok, ahí encendió, si ustedes se fijaron, ella encendió el control. Le dice que, le da un mensaje, lea el mensaje que dice. ¿Desea abrir DJ Fly para usar DJ RCN1? Ajá, dele aceptar. Dele ahí aceptar. Ok. Ahora busque la aplicación. Ah, bueno. Ella automáticamente se la buscó. Ahora, tú enciende el dron. El dron se enciende sosteniéndolo aquí. Ahí está. Tiene que ser un ruido, ¿eh? Ahí está. Mira lo que va a hacer con la cámara, mira. Calíbrala. ¿Te fijaste? Calibra la cámara y si se fijaron aquí en el control, ya dice vuela. Entonces tenga esto usted y yo me llevo el niño. Cortamos aquí y seguimos con más. Va. Ok, vengan ustedes aquí atrás a ver la configuración. Ok, si ustedes estamos grabando, sí. Si ustedes se fijan, estamos aquí, dice vuela. Denle ahí donde dice vuela. Ok. En estos momentos dice altitud restringida. Aquí en los símbolos, si ustedes se fijan, este dron no funciona con internet. No, él funciona con satélites. ¿Cuántos satélites dice que tiene conectado? 15. Entonces, da la oportunidad de poder despegar. Este se puede despegar desde la mano cuando tenés la experiencia, o desde el suelo, ¿me entendés? Ahora, junte las dos
Para adentro. Para acá. Para acá. Para acá. Ajá. No. Ah, así. Así. Ok. Vamos a ver. Okay. ¿Belgan? Este también. Así es. Ok. Ahí encendemos. Oigan bien. Encendemos motores. Ahí tiene motores encendidos. Si ustedes se fijan, está detectando proximidad y todo. Entonces, dele despacito para arriba con esto. Ahí. Va. Si se fijan, si yo no lo suelto, no despega. Ahora, este hay un algo de emergencia también. Si el dron está así y yo necesito apagarlo, de inmediato hago eso. El dron hizo un apagado de emergencia. ¿Te fijó? Mira lo que dice ahí. Correcto. Ok, hizo un apagado de emergencia porque supuestamente pasó algún error, digamos, a ella le podía ir a la cara o alguna cosa así, si no estaba calibrado. Entonces lo vamos a volver a... Oigan, dicen take off. Entonces lo voy a... Vale. ¿Presten? Dice que en estos momentos chequeó el punto de origen donde va a... Si él pierde señal, él va a regresar para acá. Él quiere dejar el... Y aquí está. Que lo chequeemos y aquí, miren. Estamos nosotros aquí, está el dron. Y ahí está la imagen. Así que hoy vamos a ver cómo ellos se suben. Seguimos con más. Okay. Si ustedes se fijan, vamos a simular, incluso lo voy a traer el dron para atrás y lo voy a enfocar a la línea. Estamos, miren qué distancia estamos de... ¿Qué distancia? Este dron tiene sensores por todos lados. Si va a chocar, él para. Pero, digamos, queremos enfocar eso, estamos en alto. Entramos a grabar, ahí está grabando. Entonces, le vamos a dar 1X, 2X,
6X. Y con este, con esta cosita de atrás, levantamos la cámara. En este caso necesitamos más altura. Y miren, miren, miren desde qué distancia está, está grabando. 2.3 metros. Miren, y aquí te dice a cuánto está, correcto. Y mira cómo, miren cómo se mira la línea. Miren dónde está. No necesitamos estar. Ahora, yo lo puedo llevar más cerca para mayor detalle, respetando distancia. ¿Miren? ¿Puedo o no puedo ver un daño de línea de aislador aquí? Sí, ¿verdad? Sí se puede ver, ¿verdad? Sí se puede ver con eso. Incluso podemos girarlo. Dice que estoy a 2.9 metros. ¿Miren? ¿Miren? ¿Se ve o no se ve? Sirve, ¿verdad? Para el cometido que lo estamos... que lo estamos experimentando. Queremos ver. Este parpadeo son los el sensor del dron. Lo puedo llevar yo para acá. Incluso, digamos, queremos ver un buchi. Estoy a 2 metros, miren. ¿Se alcanza o no se alcanza a ver? Con detalle, ¿verdad? Entonces es el objetivo por el cual este dron ahorita se está trayendo para eso. 6X, miren, si lo ponemos, miren, esta es realidad a la distancia donde estamos. Y esta es realidad 2, 3, 6. Detalle. Así que, amigos, vamos a seguir con más. Quédense con nosotros. Ahora vamos a... Aquí podemos observar de que el estudiante está haciendo una acción como que está colocando un crucero, ¿verdad? Ya arriba del poste. Aquí lo estamos haciendo abajo del poste, pero la situación es que él lo pone y lo posiciona ahí en el cinturón. Como podemos ver aquí, aquí tenemos dos maneras, ¿va?, con las que se hace el escalamiento. Son de lazo de nylon de 3/4, ¿verdad? Son hechas manualmente. Así que nos vas a hacer el favor. Aquí tenemos un estrodo donde él va a poner su cuerda de vida y va a hacer la demostración del escalamiento. ¿Qué lo grabo yo aquí, man? Bueno, señores, les voy a enseñar ahorita a ellos cómo se agarra el dron con la mano teniendo solo el control. Me pongo abajo del dron. Y así es como salvamos el equipo y ya lo tenemos, señores. Vamos a seguir con más con estos muchachos. Bueno, entonces, como vieron, la importancia, tanto el profe, vimos la práctica del muchacho, vimos todo lo que se puede hacer. Ahora, ustedes que ya vieron y algunos de ustedes lo tocaron, lo manejaron, ¿le ven la importancia a esto? ¿Para ustedes es un juguete? No, ¿verdad? Es una herramienta de trabajo que les va a permitir hacerlo de una forma más rápida sin arriesgarse, ¿me entienden? No arriesgamos a una persona, no arriesgamos a muchos y podemos ver. Si se fijan, el equipo es muy seguro, el muchacho estaba y a 1 metro de él el dron no avanzaba. O sea, no decía, me va a golpear con las aspas, aunque yo le, ustedes se fijaron, aunque yo le diera para adelante, el dron no avanzaba. Así que yo quiero decirles a cada uno de ustedes, y ahora viene lo importante, y es para mi audiencia la que está aquí. Quisiera que cada uno de ustedes vieran la importancia de todos estos jóvenes. Es un grupo de jóvenes que está ahorita aquí, de sistemas eléctricos, son muchos. Es el grupo específicamente del ingeniero. Pero yo quisiera en especial pedirle a la audiencia que si hay alguno de ustedes que quiera donar un equipo como estos, para que los alumnos sean preparados en ocupar la tecnología dron para los sistemas eléctricos, créanme, sería de mucha bendición. Podemos hacer el contacto, como ustedes saben, cómo trabajamos nosotros, y
podemos hacerlo en nombre de ustedes, la donación para el Instituto Nacional de Santa Ana INSA. Entonces, para que en un futuro ellos también tengan, miren, un dron de capacitación para los alumnos, para que ellos lleven, de pronto les va a servir en línea, pero de pronto ustedes también lo pueden ocupar para hacer tomas, para muchas cosas más. Como se fijaron, en mi caso, fui preparado en esto, y ahora yo trabajo como youtuber, es el trabajo de tiempo completo. Entonces, es la importancia de saber manejar y saber cómo se operan estos equipos. ¿Alguno de ustedes que me quisiera dar algunas palabras finales de eso? Por lo menos ella que lo tocó. Cuénteme. Pues realmente fue una experiencia bastante nueva. Pues había visto drones así en el aire, pero jamás lo había manipulado con mis manos. Y no es tan difícil, sino que es hacerlo con cuidado y paciencia. Práctica. Y práctica, ajá, porque entre más practicas, obviamente lo puedes manejar mejor. Y en el área eléctrica funciona bastante, porque incluso se podría decir de que limita el trabajo, porque ya no tienes que subirte y es ver si una línea está dañada, sino que lo haces con el dron desde el aire y te facilita el trabajo. Correcto. Y bueno, amigos, vamos a terminar con esto. Miren, como ella dijo, podemos incluso hasta salvar vidas. Los drones no son juguetes, son herramientas tecnológicas para poder... Un dron puede salvar vidas. Se ocupa con la gente de seguridad, nuestro ejército ocupa drones. Se ocupa también la Cruz Roja para ubicar personas que están desaparecidas, lugares donde no podemos llegar. Ellos llegan, poder ubicar a la gente y hacer un rescate. Infinidad de opciones como usted puede ocupar esta tecnología. Hoy venimos al Instituto Nacional de Santa Ana recordando que un día estuvimos aquí como alumnos y hoy estamos compartiendo nuestro conocimiento con ellos. Así que, como les digo nuevamente, gracias a cada uno de ustedes, a los más de 30,000. Bueno, quiero que me den un aplauso, por favor, porque a ellos, miren, enfocando a ellos. Y este aplauso va para esta audiencia. Ya somos 31,000, señores. Y pues, celebrando este día con los muchachos aquí del INSA. Y recordarles que si usted quiere apoyar a estos muchachos y quiere donar un equipo como esos, se puede comprar en el país, claro que sí. O usted lo puede mandar desde Estados Unidos y con gusto yo se los traigo y lo hago como una donación a el área de sistemas eléctricos para que ellos lo puedan ocupar. Incluso me comprometo en capacitar al teacher para que pueda darle las clases a ellos de cómo se ocupa los drones y ellos salgan con mejor capacidad para que puedan afrontar el día a día. Pues uno no sabe, hubiera querido yo en mi tiempo que alguien me enseñara esto, pero hoy estamos dando un poquito de lo que Dios nos ha permitido compartir y saber. Así que, señores, me despido desde el Instituto Nacional de Santa Ana. Cuídense, pásela bonito.